Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Estamos en el local de ensayo de Bill Metal después de un montón de tiempo. Al fin, porque hay que decirlo así, al fin podemos entrevistar a Bill Metal. Quedaba pendiente la entrevista después de que sacasen su primer trabajo discográfico y hoy los tenemos en mucho más que rock and roll, pues primero para que nos hablen de este su primer trabajo discográfico y después pues lo que vaya viniendo, ¿no? ¿Cómo les parece? Pues perfecto, bueno, del trabajo discográfico que hablaremos, seguramente del EP que hemos sacado, bueno, seguramente no. No, seguramente, es lo que tienen ahora mismo. Y nada, lo sacamos el año pasado con mucha ilusión. Bueno, el año pasado, sí. Hace casi 2 años, sí. Bueno, a principios del año pasado me parece que fue, sí. Y con mucha ilusión, con mucho tal, pero al final, por cosas del destino, miembros del grupo han tenido que irse. No podrán estar, bueno, por lo menos presentando el EP. Así que hemos decidido, pues, en vez de presentarlo, hacer una nueva distribución o presentar esta nueva formación que tenemos. Sí, yo creo que igual es mejor eso, ¿no? Aunque no son todos los miembros que estaban en la grabación del disco, pero son los que ahora defienden esos temas que sí están en el disco. Y nada, bueno, el más viejo aquí, Raúl, junto conmigo. ¿Le quieres decir algo, el bajista nuestro? Nada, que encantado de esta entrevista que por fin lo hacemos, como bien dijimos antes. Teníamos ganas ya, joder. Y nada, con mucha ilusión de un gran trabajo que estamos haciendo, la verdad. Y nada, esperemos que pronto toda esta cosa que estamos viviendo se solucione y puedan ver ese trabajo que estamos haciendo, que tenemos muchas ganas. Ahí seguiremos para adelante y cuando termine todo esto, pues estaremos ahí en los escenarios y dando todo lo mejor que podemos, que sabemos y para adelante. Este era Dailo, el nuevo batería que tenemos. Bueno, nuevo no, que ya lleva ya 3 añitos con nosotros. Bueno. Ah, pues hola, y yo soy Álvaro. Antes de nada, darle las gracias a Jonás por su tiempo dedicado a nosotros y a este espacio del rock and roll. Aunque ya todos mis compañeros lo han dicho, nada, yo soy Álvaro, llevo poquito tiempo, el último que he entrado en la banda. Y nada, decir que me siento muy a gusto aquí y que arriba el rock, nada más. Pues lo dicho, ese primer trabajo, esta nueva formación que es la que va a defender y la que ahora mismo está en su local de ensayo, que ahora, aunque nosotros estamos, nos ven de frente, pero justo en la trasera está su local de ensayo y de hecho está pues el pasillo directo que va hacia ese lugar. Acabamos de disfrutar de un, no podemos llamarlo concierto porque no es así, es su local de ensayo, pero es como esa fábrica donde se realizan y donde empiezan a formarse y a conformarse los temas de la banda. El virus este que tenemos ahora pues nos ha hecho pues que retrocedamos bastantes pasos en esto de la música en directo. Aún así creo que hubieron momentos de crear algo para poder presentar al menos algo en directo del grupo o... Sí, hombre, este año teníamos muchos proyectos que lo teníamos pensado para movernos entre islas, para mover, sacar el CD, el EP, sacarlo y poder promocionarlo no solo aquí, sino en las islas. Hemos hablado con varias asociaciones, con varios grupos, con varias gentes para movernos y para que ellos se muevan para aquí. Varios conciertos aquí también y otras cosas, pero por desgracia nos ha pillado a todos esto y todo se ha echado para atrás. Hombre, seguirán en pie, los contactos están ahí, tenemos buenos materiales para movernos, para buenos pensamientos, buenas intenciones y buena gente también para buenos contactos para movernos por las islas y lo que haremos, lo siguiente que haremos será eso, cuando se pueda. Por parte de esos proyectos han sido las 2 ediciones, 3 ediciones del Heavy Wing. Para Heavy Wing es una pena porque teníamos un buen cartel que esperemos poder sacarlo otro año, pero sí, el Heavy Wing, como siempre es en noviembre, ya es casi al final, ya casi todo el trabajo ya sería hecho. Sería más una despedida de curso, terminar en noviembre en el Heavy Wing. Era nuestro, bueno, mi pensamiento del principio. Ahora,
También estuvieron en el Adrenaline este año, no, el año pasado fue, ¿no? Estuvieron a finales de noviembre del año pasado en el Adrenaline. ¿Qué tal la experiencia? Esa aventura de haber tocado en Gran Canaria. Pues maravilloso, maravilloso. La verdad que fue una experiencia brutal. Nos hacía falta ese empujoncito, ¿no? Para coger esa confianza, ¿no? Que necesitábamos, y la verdad que fue estuvo muy bien, muy bien. Con ganas de volver. Repetiremos, tenemos que volver. No, sí, esperemos que sí. Hombre, allí está jodido, más que nada porque está cerrado ya. Exactamente, sí, exactamente. La Adrenaline. También en Las Palmas tenemos contactos que nos llevaron para allí. También se mueven en otros aspectos. Sí, de todas maneras siempre ha funcionado bastante bien el rollo de los intercambios, que yo creo que es algo que hay que potenciar. Hombre, eso es fundamental. Y hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Y te llevo, me traes, nos movemos y hacer que tú toques, ellos toquen, y al final nosotros como público somos los que disfrutamos de ustedes allá y de ellos aquí, ¿no? Exactamente. Al final, al cabo, es lo que todos queremos, tocar, ¿no? Da igual que sea aquí, allá. Lo que queremos es tocar, sea donde sea. Y esta situación un poco, sí, hay que aprovechar también un poco para ensayar lo máximo posible, no dejarse ahí estancar. Hay que aprovechar, creo yo, que hay que trabajar, sí. Así que sí, porque muchas bandas han aprovechado una para, o sea, ustedes miren para allá, no miren para mí, que luego al final se quedan todos mirando. Muchas bandas han aprovechado para eso, ensayar más y más y más para tener los temas ahí pulidos y súper pulidos, y luego hay otras bandas que han aprovechado también para grabar. Digo, bueno, hay tiempo vacío que no tenemos nada que hacer. También es verdad que si no hay disponibilidad económica, la cosa se ve, hombre, bastante medidilla. Uno de los proyectos, no, la cuestión de los proyectos era también eso, recaudar con los conciertos, con los viajes y con eso, recaudar dinero para poder hacer una grabación. Siempre está ahí en mente, aunque tengamos un EP, queremos grabar esta nueva formación sin desprestigiar a todos los que han llegado, ¿sabes? A todos los que han estado en nuestro grupo. Fran, Miguel, Miguelito desde el principio. Todos forman parte del grupo y todos han hecho capaces de que lleguemos hasta aquí. Ahora llegamos nosotros, llegado nosotros, y ahora la verdad que a principio de año nos cogió muy preparados. Estábamos muy ensayados, muy bien, muy fuertes para todo lo que te digo, todos los proyectos que teníamos, y una pena. Pero sí, una de las intenciones era eso, recaudar dinero con los conciertos y con todo para grabar. No obstante, hay mascarillas. Que tiene allí, sí, el compañero, que bueno, yo supongo que eso, aunque es una forma mínima de merchant, seguirá, sí, igual si en no activo. Hay conciertos, cómo distribuirlo, al final estás dando a los cuatro amigos que tiene, a los que se te acerca y te los pide, y nada más. Si hay conciertos, la gente te viene, las ves y puedes promocionar. Tenemos camisas, tenemos los CDs, tenemos mascarillas, más cosas que podemos sacar. Pero si no hay forma de distribuirla en una tienda tampoco que se vaya a distribuir. Momento, a ver, que no hay que ser, que no hay tampoco que ser conformista, que también tenemos las redes sociales que nos ayudan bastante para movilizar todo este tipo de merchant, y no de, por lo menos no dejar que la gente que conoce a la banda de repente como que se muera, ¿no? Porque las redes sociales es lo que mantiene vivo al grupo y a muchas bandas hoy en día, ¿no? Porque con toda la carencia de conciertos que hay, si uno no está un poco activado en este campo de internet y demás, gracias a Dios tenemos eso, ¿no? De poder, a pesar de estar la situación en la que estamos viviendo. Las ganas, la ilusión, eso es lo que nos mueve ahí un poco y nos mantiene, la verdad, que activos, ¿no? Mírame, lléname de luz.
esta soledad. Llévame donde nadie me puede encontrar. Recorre contigo mil aventuras imposibles. Y en mi soledad, buscando el desamor, desafiando mi alma en mi corazón. No hay nada en tu ser que no pueda soportar. Llévame contigo, quiero ya mi libertad. Mi pasado, mi presente, mi futuro. Y hasta el final. Poner la mano en el fuego y lo digo claramente, que acabamos de salir del local de ensayos y habían dos que decían, yo, como, oye, y si seguimos y seguimos ahí, al final queda el monillo, digo, si no tenemos el directo, tío, pero por lo menos nosotros en el local de ensayos ahí le damos ahí cañillo, tío. Siempre es una ilusión tocar y más que nos graben y una entrevista, la entrevista esta tan esperada, ¿no? Sí, hombre, nosotros siempre tenemos la puerta abierta para la gente, podemos tener a veces gente que viene a vernos, gente que, ¿sabes? Ahora que no se podrá mucho con el tema de los confinamientos de espacio, pero, ¿sabes? Todo el que quiera venir, si estamos ensayando a vernos, las puertas tienen abiertas, no cerramos la puerta a nadie. O sea, que podemos hacer una invitación, por lo menos la gente más allegada, que tampoco, sí, tampoco es que abramos la puerta y venga todo el mundo para adentro, sino... Hombre, muchos no cabemos ahí, por desgracia el local no da para más, pero ahí, para el que venga, para el que quiera escuchar, nosotros siempre estamos dispuestos. Sí, no, además se agradece, y se agradece un montón el hecho de venir a un local de ensayo, y aunque no lo veas sobre un escenario y lo veas de tú a tú directamente, pero tienes esa sensación del disfrute, ¿no? Del verlos tocar y ver cómo el que está en este momento tocando, en el caso de ustedes, y en el caso mío, que soy el que estoy mirando,
yo creo que igual disfrutas tanto tú como tocas y yo que te veo, ¿no? Aunque sea en el propio local de ensayo. Lo bueno es que jugamos en casa, siempre tocamos fuera, ¿no? Sí. En el local jugamos en casa, entonces... Oye, aquí llegaron a tocar en la explanada que está justamente aquí al lado, hace un par de años. Bueno, nuestro debut como vecino de apartamento y volvimos a tocar 2 años después. La verdad que podemos dar gracias que, hombre, no hemos tenido suerte a la hora de salir y tocar. No nos hemos quedado trancados, hemos tenido oportunidades de tocar bastante. Este año no. Pero la verdad que sí, que desde que hemos salido no nos podemos quejar. Hemos dado nuestros 5 o 6 conciertos por año, que no todos los grupos pueden decirlo, por desgracia. De todas maneras, yo creo que este año es un año apático, un año que habrá que tallarlo y olvidarlo de por siempre, porque entre las instituciones oficiales que nos han hecho un apagón cultural que no tiene ni nombre, y luego aparte de todo eso, la iniciativa de bandas a la hora de poder ir a tocar como que tampoco se han visto apoyadas por nadie, pues la situación como que se torna bastante, bastante complicada. Por eso decía lo de los locales ensayos, que al fin y al cabo, pues oiga, pues yo qué sé, pues ese pequeño disfrute de verlos tocar y de verlos disfrutar a ellos y de disfrutar tú en ese pequeño espacio de la banda, ¿no? Como decía al principio, ese lugar donde al final es donde se crea. Al final es el laboratorio, sí, lo llamamos el laboratorio total. Exactamente. Ahí es donde está el chunga chunga, la verdad que no, sí. Ahora va aquí, ahora no, esto no era como dijimos. Claro, no. Eso ahí es donde sale todo la pócima, ¿no? La verdad es que sí. Sí, no, y tenemos buen material, la verdad es que para trabajar, equipo, y nos llevamos, la verdad es que bastante bien. Son muy importantes la calidad de gente, la energía, buena energía y todo, y seguiremos para adelante dando caña, eso no cabe duda, y cada vez a mejor. A ver si la situación nos lo permite, pues estaremos ahí pronto dando caña, ¿no, maestro Álvaro? ¿Y qué dice Álvaro a la hora de llegar a esta gente? ¿Cómo de repente apareciste y señor Bill Metal y boom, y acabas tocando con Bill Metal? Bueno, el caso es que yo navegando por internet e intentando ver bandas de aquí, los localicé y tuve la suerte de poder escuchar alguna canción que otra. Y a raíz de aquello, pues me escribí con Ilicio, me parece que fue vía Facebook, ¿no? Y bueno, ahí ya comenzó pues el inicio de una relación amistosa. Que no de amor, sino amistad. Claro, no, por eso una tal. A veces son más duras estas. Y las cosas de la vida al año siguiente, que bueno, en esa época que nos conocimos no se concretó nada, pero cosas de la vida. Al año siguiente se me llamó para intentar venir aquí y aportar lo uno que pueda, con la humildad y con las ganas. Y ahora, una vez dentro, ¿crees que has aportado algo? ¿Crees que...? Bueno, eso tendrán que decir ellos, ¿no? Una parte importante ahora dentro de la nueva formación. Yo realmente la pregunta la haría de otra manera. Al que le aportan cosas son ellos a mí. Porque es una experiencia que yo no había vivido antes. Yo soy músico de laboratorio, ¿no? Como dice aquel, metido en tu cuarto, tal, tu cerveza, tu tal, que no te falta. Hombre, la verdad que a mí me ha sorprendido mucho. Yo lo he visto tocar, es muy bueno, es uno de los mejores guitarristas que he visto tocar. Es muy versátil, tiene mucho feeling conmigo, que eso es también lo agradezco mucho. Se entienden a la perfección estos dos. Parece y que... me ha sorprendido porque nunca había tocado en un grupo, siempre había tocado solo y él me lo decía. Y claro, lo típico que pasa a la gente que suele tocar solo, que no suele tocar en grupo, es el tiempo, el trabarte, el no controlar bien, ¿sabes? Compenetrarte con otra gente. Cuando tocas con otros grupos, pues ya tienes la costumbre, quizás. O la costumbre, o el hábito de acoplarte, de, ¿sabes lo que es? Si el pibe tocar vino, con más gente, vino, la acoplación. Vino medio cagado. No sé qué, a ver si voy a funcionar. Asustado vino. Qué cagado ni que nada, si el cabrón. ¿Dónde está? Yo lo prefería asustado. Ahora nos da caña a nosotros. Venga, chicos, vamos. Muchísimas gracias por haberme invitado al local de ustedes, haber disfrutado de su local de ensayo, de sus temas. Y haberse prestado para que lo interrogue de esta manera. Pero es verdad que sí es verdad que hacía tiempo que habían ganas y que, bueno, pues por diferentes circunstancias hemos ido retrasando durante un montón de tiempo esta entrevista, que finalmente ya se pudo hacer.
Así que yo ahora me voy a esconder detrás del sillón para que no me vean y los dejo a ellos pues para que digan sus palabras que quieren decir y poco más. Más que nada decir, agradecerle a Jonás, agradecerle a, también a Biosfera Televisión por dejarnos un espacio, un hueco para presentarnos a nosotros, presentar nuestra música y el que no nos conozca, que nos conozca. Aquí somos el Beer Metal, una banda de heavy rock. Lo damos todo, vamos a darlo todo en cada concierto que demos. Trabajamos para que salgan las cosas bien, para tener un mínimo de coherencia en el escenario y que les guste lo que hacemos. Esperemos podamos vernos en algún concierto y nada, arriba el heavy rock. Y nada, señores, en esta situación, que en estos momentos que vivimos es cuando más debemos aprovechar ese tiempo, ¿no? Que hay, que no hay conciertos ni nada, y para darle caña y que no se desanimen, porque sé de gente que, coño, no hay concierto, joder, ¿para qué voy a ensayar, no? No, es cuando más hay que ensayar para el momento, el día, cuando llega el día de mostrar lo que de verdad vale uno, ¿no? Así que, es mucho ánimo en estos tiempos que corren. Nada, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Muchas gracias a todos, a Jonás, y que pronto nos veremos y esperemos que todo pase rápido, vernos en los escenarios y seguir dando caña. Nada, yo solo diré, luchemos juntos contra el reggaetón. Seguimos con un sentimiento. Hay un sentimiento que ha movido el mundo. Y no es el amor, no. ¡Es el odio! Dentro de mí moriré, ahogado en el recuerdo.
lucha por ti. ¡Gracias! No hay que odiar, ¿eh? No hay que odiar.